Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer para mí estar hablándoles hoy. Mi nombre, bueno, es Pablo de León. Yo soy un investigador que hace muchos años que estoy en los Estados Unidos trabajando. Soy argentino, pero hace 30 años que ya estoy en este país investigando cuestiones espaciales. Mi especialidad principal es el desarrollo de trajes espaciales para la NASA, que de hecho es la temática de nuestra presentación de hoy. Dirijo en la actualidad el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados en la Universidad de North Dakota, que es financiada por la NASA. Así que voy a estar cubriendo algunos de los tópicos relativos a estos temas. En primer lugar, les quiero agradecer muy especialmente a la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos por esta invitación, al Coronel Gutiérrez también, que estuvo contactándome durante este tiempo preparatorio para esta charla. Así que, y a todos ustedes, por supuesto, que están viendo esto en tiempo real. Tenemos varios temas para tocar, así que voy a tratar de ser. De ir directo al grano. Tengo 3 minutos nada más para darle una introducción sobre trajes espaciales. Y si tuviera 6 meses, me costaría concentrar toda la información que les tengo que dar en todo este tiempo. Así que voy a hacer lo posible con el poco tiempo que tengo. Les cuento, tengo una presentación con algunas imágenes que le doy a estudiantes míos, con lo cual están en inglés, pero igual de todas maneras yo lo voy a comentar en español para ustedes. Hablemos brevemente primero una introducción de la historia de los trajes espaciales. En realidad, los trajes espaciales comienzan su historia con el medio completamente opuesto al que vendría a ser el espacio, que es bajo el agua, ¿no? Los primeros trajes, equipos para poder descender a la profundidad del agua fueron creados en el 1830, si bien hubo anteriormente algunos inventos que servían para permanecer determinado momento tiempo, poco tiempo bajo del agua, pero más o menos 1830 son los primeros trajes que en ese momento eran casi en su totalidad metálicos a través de piezas metálicas como este que vemos aquí en esta ilustración. Eran trajes, como los pueden ver acá, extremadamente difíciles de mover. Pero el primero posiblemente que consideró el uso de un traje de estas características para poder protegerse de presiones barométricas reducidas, como lo que vendría a ser ascendiendo en la atmósfera, fue Julio Verne, el famoso escritor de novelas de anticipación en 1872. Si no me equivoco, fue en la misma novela de La Tierra a la Luna, hizo el comentario justamente de la utilización de trajes especiales para poder protegerse de estas presiones barométricas reducidas. ¿Qué es un traje espacial? Y si me permiten esta imagen tan así graciosa, que en realidad es de 1962, uno de los planes propuestos para lo que iba a ser el traje lunar. Por suerte, el traje lunar fue mucho más agradable a los ojos que ese que ven ahí en esa imagen. Pero básicamente un traje espacial lo que hace es provee al ser humano que se encuentra en su interior de una presión uniforme alrededor del cuerpo de esta persona, independientemente del vacío extremo que se encuentra, en este caso en el espacio o en un cuerpo celeste X que podría ser la Luna o Marte, etcétera. Entonces, lo que hace es aislar a esta persona del medio circundante, ¿no? Que en el caso de la mayoría de las veces es vacío o atmósferas muy tenues, como en el caso del planeta Marte. Y también nos tiene que proveer de una cantidad de diferentes cosas que el cuerpo humano necesita para funcionar. Esto es respiración normal, intercambio calórico, tiene que remover el dióxido de carbono exhalado como parte de nuestra respiración, nos tiene que permitir caminar o desplazarnos, hacer determinadas tareas, etcétera.
todo eso aislándonos de este medio circundante. Y a lo largo de la historia ha habido muchos modelos diferentes de trajes espaciales, algunos más risueños que otros, y no solamente trajes espaciales, sino trajes de altura, porque a medida que la aviación iba avanzando, eran necesarios trajes de protección que permitieran que el piloto pudiera realizar las tareas en presiones atmosféricas mucho más tenues. Entonces, el trabajo de lo que hoy son trajes espaciales en realidad empieza evolucionando desde trajes de altitud en la época que las cabinas de los aviones no eran presurizados y que justamente requerían, necesitaban que esa presión fuera dada a través de una prenda, digamos, de una vestimenta, una prenda de indumentaria como son los trajes espaciales. Los trajes en la actualidad que se utilizan en todo tipo de operaciones espaciales, están diseñados para permitirle a un astronauta trabajar en forma segura en el vacío espacial o para operar en una superficie planetaria independientemente del vehículo principal y sobrevivir en el caso de que tengan una descompresión accidental del vehículo en el que se encuentran, ¿no? Entonces, lo que hacemos usualmente es dividir los trajes espaciales en estas tres categorías principales, ¿no? Uno, el que se conoce como el Free Space o Zero G Suit, que es el traje espacial de gravedad cero, que se utiliza para actividades extravehiculares, son las que le permiten a un astronauta realizar tareas en el exterior de la nave o estación espacial o a cierta distancia de la misma, pero siempre en gravedad cero. Después están los trajes espaciales planetarios o trajes espaciales de superficie, que son para uso en otros cuerpos celestes, la Luna, Marte, eventualmente asteroides, eventualmente donde sea, ¿no? Que le permitirían caminar o digamos, hacer algo lo más parecido al caminar, de repente por la gravedad en asteroides posiblemente no podamos caminar, pero en el caso de la Luna y Marte sí lo podemos hacer. Entonces estos trajes tienen que permitir una locomoción que sea lo más parecida posible a la que un ser humano puede tener en la Tierra. Y la tercera característica es los trajes intravehiculares, que se denominan IVA suit, Intravehicular Activity Suits. Y estos trajes son usualmente trajes livianos, vamos a ver algunos ejemplos, y lo que hacen es proteger a las tripulaciones de una descompresión súbita dentro de la nave espacial. Y esa descompresión se puede deber a una serie de factores, lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, tres fotos de tres diferentes tipos de trajes espaciales. El de la izquierda es el traje espacial Sokol ruso, que es un traje intravehicular. El del medio es el traje que utilizan ahora las tripulaciones de los Estados Unidos y Europa en la Estación Espacial Internacional. Anteriormente se utilizaba en el programa del transbordador espacial, Space Shuttle. Y a la derecha vemos un prototipo de traje espacial marciano diseñado en Rusia hace algunos años. Y aquí tenemos un poco una variedad de los diferentes trajes espaciales, desde el Berkut, utilizado por Alexei Leonov, el primer astronauta que salió al exterior de su nave espacial de la Unión Soviética, Géminis, Apolo, el Orlan ruso, otro modelo de Orlan, el del Shuttle que les comentaba recién, y más recientemente el Feitian, traje espacial chino, del cual también vamos a hablar en un instante. Y en este momento voy a guardar unos instantes y después vamos a continuar con otro de los temas. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Muchas gracias a ADDA por la invitación a participar en esta muy interesante charla. Soy el coronel retirado Raúl Gutiérrez. Aunque el objetivo de la charla se centra en los trajes espaciales, para este caso en particular, el del MC-2DC, hablaremos muy brevemente del avión para el cual fue diseñado, el North American Aviation X-15, programa cuyo lema era más alto y más rápido, ya que su propósito era investigar por primera vez el vuelo hipersónico, es decir, aquel que se desarrolla a velocidades superiores a 5 veces la del sonido, o técnicamente Mach 5.0 y superior, y a la vez llegar al borde mismo del espacio con un ser humano a bordo. El programa fue desarrollado entre diciembre de 1900,
54 y diciembre de 1968, conjuntamente entre la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF. El X-15 realizó un total de 199 vuelos tripulado por 12 pilotos, 8 de la USAF, 3 de la NASA y 1 de la compañía fabricante North American Aviation. El X-15 fue el antecesor directo del programa espacial de los Estados Unidos, pues fue concebido para aprender todo lo necesario sobre el vuelo espacial tripulado antes de ir propiamente al espacio con un ser humano. El X-15 era elevado hasta la estratosfera suspendido del ala de un bombardero B-52 especialmente acondicionado, a una altura de aproximadamente 15 kilómetros, y mientras volaban a 500 millas por hora, el avión cohete era liberado y en caída libre rápidamente encendía su poderoso motor de 52.000 libras de empuje para ascender velozmente hasta casi salir de la atmósfera. Estas condiciones tan particulares exigían un traje capaz de soportar las condiciones propias del vacío en caso de que el piloto tuviera que eyectarse a semejante altitud. Aunque desde mediados de la década de 1930 ya existían trajes presurizados para vuelo a gran altura, los requerimientos del programa X-15 eran mucho más exigentes, pues se necesitaba mantener con vida y funcional al piloto en caso de falla de presión en la cabina o expulsión de emergencia a las altitudes extremas en las que volaría. Además del sostenimiento vital en condiciones de casi vacío, los trajes debían ser resistentes y aislantes del frío y el calor extremos, mantener regulada la temperatura del piloto y, a la vez, protegerlo de las radiaciones y la luz ultravioleta que se experimentan en el espacio. A la izquierda vemos una de las versiones originales de ensayos del XMC-2 y a la derecha vemos al piloto Scott Crossfield sentado en una cámara de vacío térmico durante las pruebas de un prototipo del XMC-2, cuya versión final, el MC-2DC, contaba ya con la distintiva capa exterior de tela aluminizada que caracterizó no solo los trajes del X-15, sino los del programa Mercury, y que proporcionaba tanto protección térmica como contra la radiación. En la imagen vemos al piloto Bill Dana vistiendo la versión final del traje, desarrollado y fabricado por la empresa David Clark Company. Los trajes eran hechos a la medida de cada piloto, contaban con una capa interior de ventilación y regulación de temperatura, y la capa exterior reflectiva y resistente al calor. Incluía sensores integrados para mediciones fisiológicas. Contaba con un arnés de paracaídas integrado y, como se puede ver en la foto, tenía una mochila para el suministro autónomo de oxígeno. La presión interna del traje era de 3.5 libras por pulgada cuadrada o 3.5 psi y la del casco era aproximadamente 0.5 psi superior a la del traje. A diferencia del traje, el casco fue construido por Bill Jack Instrument Company y contenía la mascarilla de oxígeno, micrófono y auriculares y una función especial de antiempañamiento. Lo interesante es que solo el casco del piloto estaba presurizado con oxígeno. Por el contrario, el traje era presurizado únicamente con nitrógeno. Esto para reducir el riesgo de incendio en un ambiente de oxígeno puro, una sana decisión que fue olvidada, no se tuvo en cuenta en el diseño del Apolo inicial, y lo cual condujo a la muerte por incendio al interior de la cápsula de los 3 astronautas del Apolo 1 durante pruebas en tierra. Debido a esta diferencia de gases entre el casco y el traje, este tenía un sello en el cuello que los mantenía aislados. Y además, esa era la razón para que el casco tuviera una presión ligeramente superior a la del traje, para que en caso de una rotura accidental del sello, el piloto siguiera recibiendo oxígeno y no se mezclara con el nitrógeno mientras descendía a una altitud en la cual pudiera respirar oxígeno atmosférico a presión normal. Pero podemos imaginar la incomodidad que representaba tener ese sello allí. Antes de finalizar este repaso del traje empleado para volar el avión cohete X-15, vale la pena recordar a su más destacado piloto, Neil Armstrong, quien fuera el primer ser humano en pisar la Luna
y uno de los 12 pilotos del equipo, llegando a volar un total de 7 misiones en el X-15. Bien, por lo visto anteriormente en esta muy breve reseña, podemos comprender que tanto el avión X-15 como el traje MC-2DC fueron fundamentales para el diseño de las cápsulas y los trajes espaciales de los programas Mercury, Gemini, Apolo e incluso del transbordador espacial, pues el MC-2 fue el primer traje de presión completo y práctico que permitía la protección del piloto en el vacío del espacio. Bueno, ahora vamos a continuar con los trajes espaciales de las misiones Gemini, estas misiones que fueron el segundo gran paso que hizo los Estados Unidos para poder llegar hacia la Luna y lógicamente ganarle a los de la Unión Soviética en esta conquista del espacio. Estas misiones consistían en que ya no iba a ir solamente un astronauta en una cápsula muy pequeña como era la Mercury, sino que en este caso iban a ir dos astronautas. Y uno de ellos tenía que salir de la cápsula y hacer lo que conocemos como una EVA o una caminata espacial. Entonces, una misión bastante interesante, poco comentada, poco hablada, pero es una misión clave en la conquista del espacio por parte de los norteamericanos. Aquí vemos un render muy bonito de los trajes espaciales de las misiones Gemini. Estos trajes espaciales se dividieron en varias versiones. En este caso, estamos hablando del traje G3C. Resulta que nosotros veníamos de las misiones Mercury, en las cuales BF Goodrich había desarrollado unos trajes espaciales en la época de los años 50, que era para las aeronaves espaciales, no era para las naves espaciales como tal, era para aviones experimentales. En este caso empezaron a hacer una licitación entre varias empresas para ver el más opcionado era BF Goodrich, pero resulta que apareció un nuevo concursante, no participante en esto, que era David Clark Koch, que ganó esta licitación y desarrolló este traje espacial. Como digo, pues esta empresa está desarrollada. Venimos también de una parte muy parecida a las Mercury, tenemos este nylon por encima, y lo que hace es el disipar el calor del traje espacial. Vemos también aquí una parte de sus tanques de oxígeno para mantener el continuo aire dentro del traje espacial. Bueno, este traje solamente se usó en la misión Gemini 3, bueno, se usó en otras misiones, pero ya lo vamos a decir. Esta misión Gemini 3, que fue la primera de las misiones Gemini donde viajaron astronautas. El peso es de 25 libras, está más pesada que la anterior, que la Mercury, tienen bastante más peso, pero lógicamente porque ya viene con más capas de recubrimiento, tiene cuatro en total. La primera, que era de confort de nylon óxido, que era lo que, digamos, lo que sentía el astronauta por dentro. La capa de presión de HT1 trenzado, un material desarrollado por Dupont. Una capa de sujeción inerte. Recordemos que estos trajes espaciales, al ponerle aire, se vuelven como una bomba, se inflan totalmente. Entonces, para que mantengan esta forma humanoide, se le hizo como una especie de red que mantuviera esta forma del cuerpo humano cuando se inflara a la presión. Y una capa exterior cubierta de HT1 y NOMEX. La presión de estos trajes era de 3,7 libras por pulgada cuadrada, igual que las del Mercury. Y aparte de esto, lo que yo les decía, o sea, fue usado en la misión Gemini 3, en esta misión no se realizó caminata espacial, y después usado por los comandantes de la misión Gemini 6 y Gemini 8. Esto se desarrolló porque estos trajes espaciales iban a ser utilizados solamente por el comandante, y el comandante no tenía que salir en la caminata espacial. Entonces, se desarrollaron y se, digamos, utilizaron en las misiones Gemini 6 y 8 por este motivo. Del anterior traje del G3C, se desarrolló y se evolucionó este traje que es el G4C. Este realmente fue los trajes de las misiones Gemini. Fueron como una evolución natural de los trajes anteriores. Siguen siendo desarrollados por la empresa David Clark y Co. Usados en las misiones, mire, usados en las misiones Gemini 4, Gemini 5, Gemini 6, Gemini 8, Gemini 9, Gemini 10, 11, 12, o sea, prácticamente en todas las misiones Gemini. Usaban la primera EVA norteamericana, la primera caminata espacial, la mítica caminata espacial de la Gemini 4 de Dwight II. El peso de 35 libras, seguimos subiendo el peso del traje espacial, por ejemplo, pues es todo esto que tenía que sufrir la astronauta, porque tenía cinco capas de recubrimiento. Aparte de que tenía light confort de nylon,
la capa de presión de HT1 trenzado, la capa de solución de LUMED, la capa exterior recubierta de HT1 y NOMEX, pero a esta se le agregó una capa de cobertura extravehicular de fieltro de nylon mylar aluminizado, dacron no tejido y HT1 NOMEX. Recordemos que todo esto era para que soportara las condiciones del espacio exterior, para que pudiera disipar este calor que iba a sufrir el astronauta en el espacio exterior y también para que lo protegiera de estas condiciones. Y se usaron algunas variantes de ese traje, como vemos que tienen muchísimas misiones, pues vamos a ver las variantes. Por ejemplo, aquí vemos una variante donde este aparato que tiene en el pecho es toda la parte del tanque de oxígeno que iba a obtener el astronauta cuando estuviera por fuera de la cápsula. Recordemos que igual tuvo 30 minutos y después se extendió hasta 9 horas. Aquí vemos otra parte de este traje en el cual tiene, crece el tanque de oxígeno, pero aparte de eso se le pone una mochila para que se pueda movilizar afuera de la nave. Vemos aquí otro donde ya crece más la mochila y crece más el tanque de oxígeno. Y lógicamente, bueno, y este traje en particular tenía que tener una capa extra, porque este material que expulsaba la mochila para poder moverse era como fuego, y lo que hacía era que esta parte de atrás de la astronauta tenía que tener una capa extra que soportara esta cantidad de fuego de esta mochila. Y lógicamente la parte muy particular de nuestro traje de Dwight segundo, la mítica foto de Dwight con su primera caminata espacial. Y por último se desarrolló el traje G5C. Este traje fue desarrollado también por la empresa Baby Clarico y solamente fue utilizado en el Gemini 7. ¿Sí? Si ustedes ven en la parte del casco, el casco viene integrado, si lo vamos a ver más adelante en otros trajes espaciales, viene integrado directamente al traje espacial, solamente por una cremallera que va en toda la parte del cuello del astronauta. ¿Sí? Y esto se hizo este traje solamente porque esta misión iba a desarrollar una caminata espacial, pero sí iban a durar bastante tiempo en el espacio. Entonces lo que se quería probar con este traje era la comodidad del astronauta. El astronauta pudiera estar la mayor tiempo posible dentro del traje espacial, y si lo pudiera quitar en órbita y volverse a colocar en órbita, y ver cómo era la comodidad de un traje espacial para largos trayectos como ir a la Luna. Realmente, pues, la finalidad no nos sirvió de mucho. Digamos que lo que sirvió es que ellos pueden utilizar su traje común y corriente y pueden estar mucho más cómodos que estar todo el tiempo en la nave con el traje espacial. Bueno, por aquí vamos a terminar entonces con esto de las misiones Gemini y de sus trajes espaciales. En esta diapositiva presentamos la serie de trajes que se utilizaron en las misiones de Apolo y Skylab. En la imagen de la izquierda podemos observar el traje que utilizó el comandante Neil Armstrong de Apolo 11 justo antes de que se lo pusieran. Este traje estaba compuesto de dos partes. Realmente el traje recibía el nombre de la Unidad de Movilidad Extravehicular. Estaba compuesto de dos partes que eran el vestido propiamente dicho, que recibía el nombre de Pressure Suit Assembly, que era conocido como el vestido, y una que se llamaba la mochila, que era el sistema de soporte vital para los astronautas del sistema Apolo, la gran mochila que se veía en todas las fotos. Estos trajes técnicamente recibían el nombre de A7L. Los A7L fueron utilizados por las misiones 7 hasta la 14 de las misiones Apolo, y después hubo algunas modificaciones que lo convirtieron en el A7LB, que fue utilizado en las misiones Apolo 15, 16, 17 y en la misión de prueba Apolo Soyuz. A la izquierda podemos observar el traje que iba debajo, que iba más directamente sobre los astronautas, que tenía seis sistemas de conexiones vitales ubicadas en columnas paralelas alrededor del pecho. Estos sistemas pasaban oxígeno, pasaban electricidad a los diferentes dispositivos,
pasaban información médica para las mediciones de telemedicina de los astronautas y también pasaban agua, porque el agua que calentaba la mochila era la que mantenía en condiciones cómodas a los astronautas. Por encima estaba una prenda que se llamaba así, la prenda o el traje de protección térmica y antimeteoros, que obviamente protegía de los meteoros, pero también de la radiación solar. Este traje de la derecha estaba hecho de 13 capas de diferentes materiales, que incluían nylon, 5 capas de nylar, 4 capas de dacron, 2 capas de captón aluminizado, capas de teflón y también un material que se llamaba cromel R, que era un tejido de níquel y de cromo que protegía la mochila y también protegía el vestido de la abrasión del polvo lunar. Después a este traje se le agregaron unas bandas, así como el casco, que permitían identificar quién era el que lo estaba usando, porque en las transmisiones de televisión y en las fotos era difícil identificar quién era el que estaba realizando las actividades. Y por recomendación de la División de Comunicaciones o de Asuntos Públicos de NASA, se hizo esta mejora en los trajes. Los trajes que utilizaban los astronautas de Apolo eran diferentes si era el piloto o los astronautas que iban a hacer la actividad extravehicular, es decir, bajar directamente a la Luna. Pero tenían en común muchas de las cosas. Una de ellas es una cantidad de bolsillos, muchos de los cuales eran de quitar, porque estaban pegados con un material muy novedoso para la época, que era el velcro. Entre esos bolsillos estaba el bolsillo para las gafas, el bolsillo para unas tijeras que podrían necesitar en algunas actividades, un bolsillo para un dosímetro, un bolsillo para llevar la lista de tareas, un bolsillo para llevar la lista de datos, un bolsillo general que aquí pueden ver en la pierna izquierda, que era, podría ser para diferentes cosas. Obviamente los guantes también tenían unas características especiales porque tenían que darle cierta movilidad y uso a las manos de acuerdo a las actividades que iban a hacer. Y en el pecho, como mencionábamos antes, estaban los conectores de agua, los conectores eléctricos, los conectores de los gases y los conectores pues a través de donde pasaban la información médica y que fluían hacia la mochila. Los astronautas tenían su sistema de comunicaciones a través de el cual se unían a la estación de radio, que era el módulo lunar en el que habían aterrizado. Y había un dispositivo también que conectaba el casco mismo transparente con el vestido, que se llamaba el anillo para la conexión del cuello. Bueno, entonces, acto seguido vamos a conversar un poquito del traje espacial Sokol. Ustedes recordarán que comenté que el traje espacial Sokol ruso era un traje intravehicular, y esto básicamente lo que quiere decir es que es un traje que no sirve para hacer una caminata en el exterior de la nave espacial, sino exclusivamente se utiliza cuando los astronautas tienen una descompresión súbita en la cabina. Y el traje espacial Sokol tiene una historia que en realidad en sus inicios es bastante triste. Está relacionada a el comienzo de las naves espaciales Soyuz. Soyuz es esta nave espacial desarrollada en los años 60, en la década del 60 por la Unión Soviética, hoy Rusia, y que ha seguido funcionando a lo largo de las décadas. Hoy día todavía se utiliza, de hecho los astronautas de la NASA todavía hasta hace muy poquito la siguieron utilizando, junto con los astronautas rusos, porque es una nave espacial que fue sufriendo un proceso evolutivo desde que fue creada, y es una nave espacial muy muy segura. Sin duda, es ya un poco antigua, pero es muy muy segura por la cantidad de vuelos que se han realizado y su altísimo porcentaje de funcionamiento prácticamente perfecto. Pero no siempre fue así. Al principio de la nave espacial Soyuz, como había muy poco lugar dentro de la cabina,
Los astronautas no utilizaban trajes espaciales, simplemente utilizaban una especie de uniforme de vuelo y el casco de comunicaciones, pero no tenían ningún sistema presurizado. Aún así, iban muy, muy apretados adentro de la Soyuz. Pero los diseñadores soviéticos tenían tanta confianza en la integridad estructural de su nave espacial que ellos no creían necesario que hubiera un traje espacial a bordo. Y lo que ocurrió es que cuando Rusia estaba probando su estación espacial, su primera estación espacial, la Salyut 1, lo hizo en conjunción con la Soyuz 11, con esta nave espacial Soyuz 11, que llevaba a tres cosmonautas, cosmonauta Dobrovolsky, Volkov y Patsaev. Después de un vuelo sin mayores contratiempos y una estadía en la estación espacial, esta primera estación espacial soviética sin contratiempos, se aprestaron para volver a Tierra, se desconectaron de esta estación espacial y empezaron a hacer el reingreso. Y en ese momento una válvula que estaba supuesta a abrirse a los 3 kilómetros de altura sobre la superficie, ya en el sitio de lanzamiento, se abrió a los casi 100 kilómetros de altura. Los astronautas inmediatamente notaron la pérdida de presión, pero a esa altitud en pocos segundos quedaron inconscientes y murieron de asfixia. Trataron de desconectarse de los asientos y alcanzar una válvula manual, que estaba bastante más lejos, que podían haber cerrado manualmente, pero no lo lograron hacer. Y como resultado de esto, estos tres cosmonautas soviéticos fallecieron, y a partir de ese momento las autoridades del programa espacial ruso hicieron una serie de cambios, y uno de ellos fue la incorporación de estos trajes espaciales. Acá podemos ver el primer modelo de los trajes espaciales Sokol, que son unos trajes espaciales livianos, muy muy livianos, cómodos. De hecho, están hechos de tal manera, están cosidos de tal manera que uno permanece sentado, en posición siempre sentada. Es por eso cuando los astronautas caminan con el traje espacial Sokol se ve bastante raro, pero es un traje muy extremadamente cómodo para los astronautas. Es un traje que solo lo usan durante el lanzamiento y la reentrada, el resto del tiempo se lo pueden quitar. Y es un traje que se coloca por la parte frontal, ¿no? Tiene un elemento que se denomina apéndix o apéndice, que vendría a ser una especie de manga en la parte entre el pecho y el abdomen del astronauta, y uno se lo coloca al traje espacial Sokol de esa manera, y pueden ver esta parte amarilla que está alrededor de este cosmonauta. Esta es una membrana de goma que posteriormente se cierra. Acá lo pueden ver en el momento que los técnicos están ayudando a vestirse al astronauta Anne McLean de Estados Unidos. Esta especie de manga de goma que queda en el frente, después se ata, y todo eso se mete adentro del traje y se cierran dos cremalleras, dos cierres que tienen la parte delantera del traje, y así funciona, digamos. Es un traje muy cómodo, ha sido probado durante mucho, mucho tiempo, y hoy por hoy sigue siendo el traje espacial de todas las tripulaciones que vuelan en la nave espacial Soyuz. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente del traje espacial Feitian, el traje espacial chino. Y como ustedes saben, bueno, China hace unos cuantos años ya se incorporó al selecto grupo de países que lanzan sus propios astronautas. En este momento hay nada más tres países que logran hacer esto. Uno es Rusia, Estados Unidos y China. Y si bien los astronautas, el programa espacial chino originariamente ha dependido mucho de la tecnología rusa. Si ustedes se ponen a estudiar un poco la nave espacial Shenzhou, van a ver que es muy muy parecida a la nave espacial Soyuz, en muchas cosas, y tiene modificaciones. Ellos lograron hacer una transferencia de tecnología que siempre fue un poco secreta, nunca se dieron demasiados detalles sobre la misma, pero la nave espacial Shenzhou es muy muy parecida en todo
todo a la nave Soyuz, al punto que también aterriza en tierra firme con ayuda de retrocohetes, etcétera. Si uno la ve de cerca, es muy, muy parecida. Por supuesto, China ha hecho una cantidad de modificaciones, especialmente en los sistemas de mandos y en el interior de la nave espacial Soyuz, pero salvo eso, es extremadamente similar a la nave espacial rusa. Acá podemos ver a tres taikonautas, como se llaman los astronautas chinos, en el interior, en una configuración prácticamente idéntica a la de la nave Soyuz. Y como ustedes pueden ver, como traje espacial intravehicular están utilizando los trajes Sokol. Es una versión china, supuestamente, de los mismos trajes rusos, pero es, digamos, es lo mismo, no hay más que verlo un poquito para darse cuenta que es el mismo diseño. Ahora, a partir de la Shenzhou 7, en el año 2008, o sea, ya hace 12 años, China por primera y única vez utilizó este traje Feitian, que era un traje que le permitió, como parte de la misión Shenzhou 7, a un astronauta chino salir al exterior de la nave, mientras otro astronauta chino, usando el traje espacial Orlan ruso, lo miraba y lo cuidaba ahí de cerca, ¿no? En realidad el Feitian es un traje igual, extremadamente parecido. Hay muy pocos datos concretos del funcionamiento de este traje, pero por todas las indicaciones exteriores, vendría a ser un traje Orlan con otra cubierta, ¿no? Lo que se llama el TMG, el Thermal Micrometeoroid Garment, que es la tapa exterior, la capa exterior del traje espacial, nos da un poco la certeza de que es un Orlan. No sé hasta qué punto tendrá partes hechas en China o no, pero es más o menos la misma cosa. Acá los tenemos, estamos comparando con una versión anterior del Orlan y del Feitian. Hay algunas mínimas modificaciones. De hecho, este que ven a la izquierda en realidad es un traje Krechet, es un traje anterior ruso, pero el Orlan moderno y el Feitian son prácticamente idénticos en todo, hasta en el sistema de sostén, en el soporte metálico este, que los soporte es exactamente igual. La parte trasera del traje espacial, acá vemos a la izquierda un Feitian y a la derecha un Orlan. El radiador que tiene la parte posterior, etcétera, son iguales, ¿no? No he podido encontrar ninguna diferencia técnica. De hecho, la computadora, esta fotografía es de lo que vendría a ser el pecho del astronauta con la parte de la computadora. Aquí se ve el casco y la computadora que tiene en el pecho, y es exactamente la misma que se utiliza en el sistema Orlan. De hecho, este es un gancho metálico que tiene el traje espacial Orlan, que le permite a un único astronauta cerrar a través de un cable de acero la puerta posterior del traje, y está en la misma posición que el Orlan. Así que no creo que haya demasiada evolución ahí. Esto es un poco, bueno, así en pocas palabras, la descripción del traje chino entonces. Para esta breve reseña sobre los trajes que se emplean en las cápsulas Crew Dragon de SpaceX, vemos primero que todo una versión muy poco conocida. Se trata de la primera versión, la cual vistió el propio Elon Musk para una entrevista que se le hizo en septiembre del 2015 por la revista Vogue. Y hay que iniciar con una anécdota. Como es usual en él no quiere hacer las cosas igual que los demás. Por lo tanto, no quiso recurrir a los fabricantes tradicionales de trajes espaciales. Y pues él quería algo que se viera futurista, cómodo, diferente a todo y que a la vez fuera funcional. Razón por la cual terminó eligiendo la propuesta diseñada por José Fernández, quien es ampliamente conocido en Hollywood por haber diseñado los trajes de películas como X-Men, Los Vengadores, Batman vs. Superman, entre otras. La de la foto fue la primera versión dada a conocer del traje, complementada con el render que vemos a la derecha. Hay que resaltar que el traje diseñado por Fernández fue necesario hacerle ingeniería inversa para volverlo un auténtico traje espacial con todo lo que eso implica. Y por eso terminó siendo blanco en vez del negro propuesto originalmente.
A la izquierda y al centro vemos la imagen del lanzamiento oficial del traje en el año 2017. El maniquí viste el traje al lado de una de las Crew Dragon que estaban en construcción en ese momento. Y al fondo se puede apreciar inclusive uno de los cohetes Falcon 9. A la derecha vemos otra versión ligeramente diferente que fue presentada más adelante. Y como podemos apreciar, hay ligeras diferencias entre estas dos versiones y la que finalmente vistieron los primeros astronautas que volaron en la primera misión de mayo pasado. A continuación, empezaremos a analizar algunos detalles específicos del traje, el cual, valga decir, no tiene un nombre oficial asignado por SpaceX y simplemente es conocido como LES, LES, por traje de lanzamiento y entrada en inglés. Lo primero que hay que decir es que, a pesar de su aspecto tan estilizado, que parece más de motociclista, es un traje presurizado, debidamente certificado para sostener la vida al astronauta en caso de una despresurización accidental de la cápsula, o sea que funciona perfectamente en el vacío y a temperaturas extremas. Sin embargo, no hay que confundirlo con un traje para caminatas espaciales, pues en todo momento debe estar conectado al sistema de soporte vital de la cápsula. Iniciamos con el casco, que al igual que el traje más parece de motociclista que el propio de un traje espacial. El casco es fabricado mediante impresión en 3D, en la misma planta donde se hacen las cápsulas y los cohetes de SpaceX. Este casco cuenta con todas las válvulas necesarias para el sistema de oxígeno, obviamente con los sistemas de comunicación, sensores, doble visera y mediante el acople de cuello que vemos en la imagen, provee cierre hermético. Además, podemos ver el botón que permite asegurar y desasegurar el casco, del cual se encuentra uno a cada lado del mismo. Pasando al traje propiamente dicho, hay que decir que sus partes blancas son hechas en teflón, material conocido por su altísima resistencia, y las partes negras son en Nomex, que el cual es un material resistente al fuego y es el que utilizamos, por ejemplo, los pilotos militares en nuestros trajes de nuestros overoles de vuelo. Encerrado en el círculo rojo, apreciamos un parche plástico que va en la pierna derecha de cada traje. Este parche oculta el sistema de conexión del traje con los sistemas de la cápsula. Por ahí, mediante una conexión, pasan el oxígeno, comunicaciones, electricidad y aire acondicionado. Los guantes son elaborados con mucho detalle y fueron diseñados específicamente para trabajar en conjunto con las pantallas táctiles que conforman el sistema de información y control de la cápsula, como vemos a la derecha. Un aspecto que llama la atención de estos trajes es que, a diferencia de los que vemos a la derecha, los cuales están vestidos por los mismos astronautas Doug Hurley y Ben Behnken, quienes fueron los que volaron en la misión de mayo a la Estación Espacial Internacional a bordo de la Crew Dragon, es la mínima presencia de parches en estos trajes. Esto fue una decisión orientada a proteger la integridad del traje, debido a que su diseño especial los hace sensibles a tener muchas costuras. Eso haría que se debilitara su integridad estructural. Bien, ya casi para terminar, en la imagen de la izquierda vemos lo que fue la presentación en sociedad con un maniquí muy estilizado y cómo se ve en personas reales, de pronto ya no tan elegante. Probablemente esto implique algunos cambios en diseño. Porque pues es raro encontrar un astronauta tan esbelto como el de la izquierda. Y en la imagen de la derecha vemos ya el traje que se utilizó para la misión de mayo a la Estación Espacial Internacional, que tiene ya, en vez del parche de SpaceX, tiene el de la NASA, pero hecho también en los mismos materiales, en Nomex, y cosido en la parte que corresponde, como lo podemos ver en la imagen. Bien, y ya para terminar esta desafortunadamente muy breve reseña de estos interesantísimos y revolucionarios trajes espaciales. Les dejo esta imagen, en la cual nos muestra que no hay duda,
como suele ocurrir con los desarrollos de Elon Musk, con sus trajes espaciales, también ha cambiado la forma de vestir en el espacio. En otras palabras, está creando también una nueva moda espacial. Bueno, ahora vamos a ver el traje la Space Suite del Boeing Blue. Este traje desarrollado lógicamente por la empresa Boeing para su cápsula Starliner, que en estos días está por volver a probar esta cápsula para ver si la certifican para poder llevar humanos hacia la estación espacial y hacerle, digamos, contrapeso un poco a la cápsula a la Crew Dragon de SpaceX. Pero bueno, digamos que personalmente me parece que son los trajes un poco los más feitos de los trajes espaciales que he podido ver, pero vamos a ver que tienen bastante tecnología detrás de estos trajes espaciales. Lo primero que vamos a ver es este traje, pues vamos a tener la sonda como modelo acá, que nos va a mostrar lo primero que es este casco suave con cremallera. El casco viene internamente, ya viene con el traje espacial, o sea, no se puede quitar como los trajes del transbordador espacial, sino que ya viene unido al traje espacial. Aquí vemos la parte de atrás de este casco. Pero si vemos acá, aquí tiene una cremallera. Esta cremallera hace que la sonda pueda quitarse el casco y tirarlo hacia atrás y le quedaría como una capota. Podría decir que este traje espacial después se convierte como una especie de sudadera para el astronauta. Esto nos recuerda un poco los trajes G5C de las misiones Gemini, lo cómodos que van a ser. Otra de las cosas interesantes en estos trajes espaciales es la protección para la cabeza. Cuando uno mira dentro del casco, dentro de la astronauta tiene que andar con esta parte azul atrás. Esta parte azul está hecha con un material muy confortable para el cráneo de la astronauta, para que pueda descansar, pero bastante rígido para protegerlo de algún golpe o algún problema que llegue a tener. Además de eso, esta forma de esta parte azul hace que tenga la misma forma aerodinámica o la misma forma del reposacabezas de los asientos de la cápsula, para soportar todas las fuerzas que durante el lanzamiento de la cápsula Starliner. Otra cosa interesante que viene dentro del casco pues es el conjunto de comunicaciones, de pronto lo vimos, aquí tenemos a Sunita Williams haciendo la muestra del casco, de la parte de comunicaciones del casco espacial. Tiene la ventaja que lógicamente tiene toda la tecnología, los cascos se comunican entre ellos, los trajes espaciales se comunican entre ellos, pero también pueden utilizar toda la comunicación interna de la cápsula Starliner. Libertad de movimientos. La mayoría de los astronautas de los trajes espaciales eran bastante tiesos. Estos quitaron bastante el peso. Solo pesa 10 libras este traje espacial. Recordemos que es un traje espacial para un viaje intravehicular. Este no va a salir al espacio exterior. No se podrá hacer una caminata espacial con esto. Redujeron bastante todo lo que fue la parte de los hombros. Aquí vemos todo el trenzado en Linknet que tiene por dentro este traje espacial y lo hace mucho más cómodo y lo hace mucho más flexible este traje espacial. Otra cosa, pues, que digamos que ya es normal en estos trajes espaciales, pues es el controlador de presión y aire. Este controlador lo que hace es que hace circular el aire dentro del traje espacial para mantener al astronauta fresco y cómodo con el aire. Pero otra ventaja que tiene este traje espacial y que es un adelanto tecnológico como tal, es que en la tela en la que está hecho permite que el vapor de agua del cuerpo del astronauta salga por el traje espacial, manteniendo el oxígeno, que es lo importante dentro de este traje. Es un gran adelanto para estos trajes espaciales. Aquí vemos al astronauta con su adaptador de control de presión y aire. También tiene que, lógicamente, un controlador de presión de aire de seguridad, una válvula extra, que también sirve digamos, plan B, pues, esta válvula que tiene el astronauta a este lado. Otro de los adelantos que tenemos son los guantes para pantallas táctiles. Ya lo vimos con SpaceX, con los trajes espaciales de SpaceX. Pero bueno, es un adelanto porque hoy en día pues, ya no hay botones, ya no hay controles, sino que va a ser pantallas táctiles, tablet que van a manejar los astronautas. Y se hicieron supremamente cómodos algunos trajes espaciales, por ejemplo, las pantallas espaciales que están en la estación espacial. Algunos le arrancaban las uñas o se quedaban entradas las uñas de los astronautas dentro de estos guantes. Los guantes se hicieron supremamente cómodos y además se hicieron con esta parte de la pantalla táctil. Aquí vemos un claro ejemplo de estos guantes. Bueno, cremallera de cintura creo que es el detalle menos bonito que tiene este, pero creo que es el más funcional. No es estéticamente bonito, pero es el más funcional de todos.
Recordemos que estos trajes son como una bomba gigante, o sea, cuando se llenan de aire, la posición que tienen esos trajes es erguidos, o sea, son las notas de días, se inflan y se quedan en esta película. Los estudiantes tienen que luchar contra esa posición del traje para poderse intentar hacer algún otro movimiento. Entonces, esta cremallera hace que cuando la astronauta se siente dentro de la cápsula, pueda cerrar la cremallera y el traje coja la forma sentado. Ya no tienen que estar peleando con el traje espacial para mantenerlo en esa posición, sino que ya es natural dentro del traje esta posición. Porque creo que es como lo más sencillo y lo más útil de todo el traje espacial. Tiene una forma de la cremallera que tiene en todo el esquema. Trasteo, les llaman a ellos a un par de bolsillos que tienen la pantorrilla el astronauta. Esos bolsillos que son transpirables, ¿vale? También permiten que el vapor de agua del astronauta salga del traje manteniendo el oxígeno. En estos bolsillos puede llevar desde cosas personales hasta herramientas, hasta cosas médicas, puede llevar muchísimas cosas en estos trajes y es interesante para que el astronauta pueda cargar otro tipo de cosas en estos bolsillos. Y el calzado especial, que ya como lo último, creo que es lo más bonito de este traje, es una asociación entre David Clark Co., que es la empresa desarrolladora de este traje, el mítico traje del transbordador espacial, del Red Bull Stratos, de las trajes Gemini. Entonces ellos se asociaron con Ryu, hicieron unas zapatillas bastante bonitas, muy al estilo de Ryu, que permiten también ser transpirables, permiten que todo este vapor de agua salga, pero también los hace antideslizantes, los hace con una estructura única. Lógicamente también tienen algún relleno en líneas para mantener el aire, que vamos a ver una parte interna de esto, pero creo que para mi concepto eso es una de las cosas más bonitas que tiene este país. Bueno, entonces ya nos vamos a ver más estilo preguntas para responder todas sus preguntas. Podemos observar en estas dos fotografías al administrador de la NASA, Jim Bridenstine, en la ceremonia de presentación de los nuevos trajes que llevarán los astronautas que aterricen en la Luna en 2024. Pueden observar que son unos trajes que aparentemente son más voluminosos, pero obviamente la moderna tecnología les está dando que las dos piezas básicas que los componen, que son la parte superior y la inferior, sean mucho más livianos y flexibles. Como pueden ver, las botas tienen un diseño también mucho más cómodo. Los guantes tienen muchísimas mayores articulaciones y probablemente les permitan algún nivel de tacto o del sentido del tacto de transferencia de la sensación a los astronautas. En general, a pesar de ser más voluminosos, van a tener unas articulaciones mucho más cómodas, lo que les permitirá un ejercicio mucho mejor a los astronautas. Es también relevante ver la forma del casco, que es mucho más voluminosa, pero su ubicación le da mayor comodidad al astronauta y adicionalmente una mayor visibilidad, una visión periférica aumentada. Finalmente, pues vale la pena resaltar que la mochila, que básicamente es la unidad de servicios de calor, de agua que requiere el astronauta, está en una posición mucho más elevada, que aunque pareciera incómoda por su posición, pues realmente es mucho más cómoda para realizar las tareas para los astronautas. El traje que mencionábamos en la diapositiva anterior tiene algunas características muy interesantes. Vamos a nombrarla desde arriba hacia abajo. Un sistema de comunicaciones de alta velocidad que probablemente utilice una nueva tecnología que es de grado espacial. Un sistema de regreso de emergencia que puede tomar control podría tomar control de esta nave espacial que es realmente el traje que llevan los astronautas para regresar en caso de que haya alguna emergencia. Cámaras de video de altísima definición y luces ubicadas en la mochila. Entonces los astronautas van a tener iluminado desde atrás su recorrido en caso de que deban hacer algunas operaciones en la noche lunar.
o que requieran hacer alguna operación que necesite luces específicas. También el sistema, obviamente, tiene un sistema de remoción de dióxido de carbono que permita capturar el dióxido de carbono y reutilizar el oxígeno para caminatas prolongadas. Todo el sistema está integrado para las comunicaciones, tendrá un sistema de refrigeración y de control de la evaporación, obviamente del sudor que puedan desarrollar los astronautas durante su actividad. El sistema es completamente autónomo e inteligente, hace sus revisiones de su estado. Como los otros sistemas, vamos a ver una gráfica posteriormente, el ingreso al traje espacial se hace desde atrás y permitirá un sistema también de movilidad planetaria aumentada que además los protege de cosas como los posibles micrometeoritos y una materiales y construcción que permitirá mitigar el impacto de polvo. Vale la pena mencionar que en las misiones Apolo, el polvo después en las misiones prolongadas comenzaba a ser un inconveniente para los astronautas. Entonces, este es en general lo que se espera tener del traje lunar, que como les decía, realmente es otra nave espacial. Bueno, entonces ahora voy a hablar un poquito de los trajes que tenemos desarrollados en el laboratorio que yo dirijo en la Universidad de North Dakota. Como les decía antes, nuestro laboratorio trabaja exclusivamente para la NASA. Desarrollamos trajes espaciales avanzados y prototipos planetarios para lo que van a ser los nuevos proyectos de la NASA. Empezamos en una forma relativamente modesta con el NDX-1, un traje espacial experimental que desarrollamos hace algunos años para el planeta Marte. Fue nuestro primer prototipo y terminó siendo un prototipo muy utilizado por la NASA para hacer diferentes pruebas. Acá lo vemos con el agregado de la capa exterior la capa, digamos, que utilizaría eventualmente en la superficie marciana, que se ve ahí de color azul. Estamos en el Centro Espacial Ames de la NASA, en la foto de la izquierda, probando una tormenta marciana con la presión atmosférica disminuida que uno encuentra en la superficie de Marte, que es más o menos el orden del 1% de la presión atmosférica que tenemos aquí en la Tierra. Y a la derecha estamos simulando una tormenta de viento lunar para saber qué efecto tendría esto en las telas del traje. En realidad no mucho, por esto que decíamos del tema de la densidad de la presión atmosférica. No tenemos un efecto como el que vimos en la película de The Martian, el marciano, ¿no? Pero sí hay un inconveniente con las tormentas de polvos solares en las diferentes telas, ¿no? Este traje espacial NDX-1 también tuvimos la suerte de probarlo en la Antártida para hacer una serie de experiencias en potencial búsqueda de vida y demás, para examinar la contaminación de las diferentes herramientas que uno utiliza para tomar esa muestra y saber cuánto de eso de alguna manera contamina nuestra muestra, que tendría que ser estéril en realidad. Hacemos mucha actividad de campo, no solamente con el NDX-1, sino con otros trajes espaciales que hemos hecho. Esto quiere decir que viajamos mucho y probamos en diferentes lugares junto con varios centros de la NASA que están interesados en la investigación que hacemos. El NDX-2 es nuestro segundo prototipo, es un prototipo lunar de entrada posterior, parecido al Orlan o el Feitian. Se entra por la parte de atrás, digamos, se abre una puerta como de un refrigerador y uno pasa las piernas por ahí y después se desliza dentro del traje. Acá vemos el traje presurizado, es un traje que utiliza la misma presión que los trajes convencionales, 4,5 PSI, que es básicamente un tercio de la presión atmosférica a nivel del mar. Acá pueden ver en el momento que está totalmente presurizado, todos estos elementos de acero lo que hacen justamente es mantener la movilidad de la junta para que los astronautas puedan hacer uso de las extremidades independientemente de la presión que está habiendo dentro del traje. Ahí estoy yo adentro del NDX-2, justamente en diferentes pruebas. Tengan en cuenta que posteriormente todos estos mecanismos que ustedes ven ahí no los ven porque esto queda recubierto por una capa exterior que protege todo eso, ¿no? Que aquí en las pruebas no lo estamos utilizando.
Y este es el NDX-1, justamente esto es dentro de una prueba en el Centro Espacial Kennedy. Ahí estamos probando en una cámara especial donde simula el suelo lunar algunas herramientas de recolección de diferentes tamaños y qué cantidad de suelo de polvo lunar pues, se puede llegar a recolectar, ¿no? O sea, esa es algunas de las pruebas que nosotros hacemos regularmente. En este momento tenemos en la estación espacial algunas muestras de nuestras telas de trajes espaciales que los estamos probando a un año de estadía en el espacio para saber cómo algunos de estos materiales reaccionan después cuando la cápsula espacial Dragon de SpaceX los traiga nuevamente a Tierra. Vamos a ver cuál fue el efecto de esas telas, ¿no? Y aquí en la universidad, bueno, tenemos una serie de elementos análogos donde tenemos un rover, un vehículo a ruedas presurizado con trajes espaciales y un hábitat donde hacemos misiones análogas en forma periódica. Ahora, lamentablemente, por el tema de la pandemia, hemos tenido que frenar un poco nuestras misiones, pero usualmente hacemos dos misiones por año, misiones hasta de 30 días de duración, donde los tripulantes viven como si vivieran en Marte o en la Luna, y de hecho hacen una cantidad de experimentos, desde experimentos de crecimiento de plantas hasta experimentos geológicos, de calidad de sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un programa bastante grande de experimentos diferentes donde participamos con diferentes centros de la NASA haciendo todos estos desarrollos. Así que este es nuestro hábitat. Esto, por ejemplo, es una planificación semanal que ven aquí, donde utilizamos los mismos protocolos que se usan en la Estación Espacial Internacional para planear el día de las tripulaciones. Hacemos también experiencias con otras universidades. Por ejemplo, aquí es estudiantes con profesores de la Universidad de Hawái crearon un robot que lo que hace es, en nuestro módulo de plantas, permiten cuidar y regar las plantas en forma automática y a través de un sistema de inteligencia artificial determinar la calidad de esos cultivos directamente. Y este es un robot totalmente hecho por los estudiantes a través de impresión 3D, así que es muy interesante el trabajo que hicieron aquí. Este es nuestro hábitat visto desde afuera hoy día. Aquí es como se ve más de la mitad del año, porque justamente como estamos en North Dakota, es una zona de mucho frío. De hecho, a veces bromeamos que las temperaturas que tenemos en North Dakota son más frías que las que hay en la superficie de Marte. Pero con un poco de ayuda del Photoshop nos gusta verlo así como sería en la superficie marciana. Hace algunos meses hicimos nuestra primera misión latinoamericana, con cuatro participantes de Argentina, de Colombia. Lo tuvimos a David Mateus, un colega de México y un colega de Perú, que fue nuestra primera misión latinoamericana en el hábitat, donde pasaron dos semanas haciendo experimentos para la NASA, y fue una cosa muy, muy, muy interesante poder trabajar con colegas de diferentes lugares de Latinoamérica. Y con eso termino esta parte entonces de la presentación de la universidad y de lo que yo trabajo. Bueno, entonces la última parte de mi presentación va a hablar del tema un poco del futuro, el futuro de los trajes espaciales y el futuro de los vuelos espaciales tripulados en general. Yo creo que estamos viviendo en este momento un instante único de renacimiento del interés de las actividades espaciales, que se conjuga en un momento donde la tecnología está suficientemente madura para poder lograr una cantidad de cosas maravillosas que las estamos viendo en este momento con nuestros propios ojos. Creo que es una oportunidad única para estar trabajando en esta industria tan interesante como es el espacio. Como ustedes saben, desde los Estados Unidos hubo una cantidad de iniciativas que llevaron a este renacimiento. Una de ellas comenzó hace unos años atrás, cuando la NASA, por iniciativa del entonces presidente Obama, empezó a crear competencias para que las empresas que estuvieran interesadas pudieran ofrecerle a la NASA servicios de taxi, digamos, espacial a
para llevar carga y posteriormente tripulación, como lo vimos hace poco, a la estación espacial ida y vuelta, ¿no? Eso de alguna manera fue uno de los elementos que revolucionó la industria espacial en los últimos años, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos este anuncio de este programa Artemis, cuyo objetivo más importante va a ser hacer descender nuevamente astronautas en la Luna. Se prevé la primera mujer para el 2024 y que va a ser acompañada de una serie de otras misiones. Entonces estamos a apenas menos de 3 años de este objetivo. La NASA está trabajando muy, muy fuerte para tratar de llegar y cumplirlo. Y posteriormente va a haber un programa de estadía en la Luna y establecimiento de bases permanentes en la Luna durante más o menos el periodo de 10 años. A posteriori, lo que se va a hacer durante este programa va a ser probar técnicas que van a utilizarse el día de mañana en el planeta Marte. También la NASA está planeando un concepto que se llama Gateway, que sería una especie de estación espacial en una órbita muy particular alrededor de la Luna, en una órbita polar muy, muy peculiar, que permitiría llevar y traer carga entre la superficie lunar y la Tierra. Hay una serie de países que están interesados en participar, que los vemos aquí en esta imagen, que van a proveer hardware y fondos para un proyecto de estas características. Y el día de mañana, parte de esta infraestructura se podría utilizar para la exploración tripulada del planeta Marte. Entonces, entre el 2024, que va a ser el primer descenso en la Luna, esperemos, y el 2028 van a tener lugar una serie de misiones lunares y creación de infraestructura en la Luna, tanto en la superficie como en la órbita, que van a permitir madurar los diferentes sistemas para posteriormente hacer ese gran vuelo de un año prácticamente de duración y un año de vuelta, más el tiempo de estadía que va a llegar al planeta Marte. Entonces tenemos los diferentes puntos de Artemis. Hay una serie de vuelos que tienen que tener lugar en los próximos años para que esto funcione. Una de las intenciones de la NASA es poder buscar y utilizar reservas de agua que existen en el polo sur lunar, en el cráter Shackleton y otros lugares también, y poder utilizar esta agua tanto para las tripulaciones como también para el combustible de las naves espaciales. Así que hay una serie de proyectos muy, muy interesantes que están teniendo lugar en este momento, que verdaderamente todos los que estamos trabajando en diferentes proyectos para la NASA estamos súper interesados en que esto funcione. Es, como les decía antes, un momento verdaderamente maravilloso para estar dedicado al tema espacial por la cantidad de proyectos y cosas que están teniendo lugar. Otro de los problemas que va a haber con el tema de las misiones de larga duración va a ser la contaminación, y nosotros estamos trabajando, es uno de los temas que estamos trabajando. Durante las misiones Apolo, los trajes espaciales quedaron totalmente cubiertos en polvo lunar, y de hecho, como pueden ver en esta fotografía de microscopio, en algunos casos rompe las fibras de los trajes espaciales porque el suelo lunar, por no haber estado expuesto a los procesos erosivos que ha habido en la Tierra, es extremadamente cortante, corta a través de las fibras de los trajes espaciales. Por eso estamos haciendo este tipo de pruebas, tanto con suelo lunar simulado, como suelo marciano simulado. Por supuesto, como no tenemos muestras de suelo marciano real, estamos utilizando fórmulas que la NASA ha desarrollado en base a los datos proporcionados por los robots que han estado en la superficie marciana, que están en la superficie marciana. Pero este evidentemente es uno de los tantos problemas que, junto con muchísimos otros, que hay que resolver para poder asegurarnos la presencia larga o permanente de tripulaciones en la superficie tanto lunar como marciana. Desde ya SpaceX ha sido el gran protagonista de todas estas cosas, no el único, pero últimamente, a través, lo vimos todos creo, esta misión maravillosa de Demo 2 con 2 astronautas en la Dragon hicieron que los Estados Unidos pudieran regresar al espacio con medios propios, y yo, que he tenido la suerte de estar en varios de estos lanzamientos, bueno, este es un lanzamiento del Falcon Heavy, pero es verdaderamente impresionante poder ver esto, y no solamente ver el cohete salir, sino a
los propulsores regresar a Tierra, ¿no? Es algo verdaderamente de ciencia ficción que si no lo estuviera viendo con mis propios ojos, no lo creería. La gran prueba del Falcon Heavy, que es un cohete de grandes prestaciones, la hizo Elon Musk. En vez de utilizar peso o balasto para su cohete, decidió utilizar su primer Tesla, el cual en este momento está más allá de la órbita de Marte, en una demostración que de alguna manera el Falcon Heavy puede poner en este tipo de trayectorias cuerpos de determinada cantidad de peso. Así que es una verdadera prueba muy, muy interesante de cómo estas cosas pueden llegar a funcionar. Ver estos cohetes absolutamente impresionantes en tamaño y darse cuenta la complejidad que tiene que tener un sistema de guiado y control para poder traerlo nuevamente desde la estratosfera a Tierra y hacerlo descender lentamente en una plataforma de concreto, es verdaderamente un desafío a la imaginación, ¿no? Y hoy día, como ustedes saben, Elon Musk está concentrado en el desarrollo de su próximo cohete, el Starship, que ahí se ve un poco primitivo, pero que no dudo, si todo sigue como hasta ahora, va a lograr posarse en Marte y quizás algunos años antes que lo pueda hacer la NASA, ¿no? Lo cual, desde ya, no es poca cosa que una empresa privada pueda lograr verdaderas odiseas del conocimiento y de la ciencia y la tecnología humanas. Y con esto doy por terminado mi porción de la charla y sé que vamos a tener preguntas un poquito más adelante, así que quedo a su disposición para contestarlas. Muchísimas gracias.